comerciales, Tokio, la Comuna del Río, la Comuna Cuba, llegando a todas las familias y hoy en este cierre final en la Plaza Cívica con una muy buena asistencia, pero sobre todo con una gran calidad musical. Colombia le apuesta al turismo cultural y Pereira igualmente en su plan maestro, tanto de cultura como de turismo, así lo entiende. Y hoy estamos mostrando parte de todo ese talento de Colombia, de una tradición de bandas de tantos años. Pereira, en nuestro caso, 96 años de existencia de nuestras bandas sinfónicas. Una gran oportunidad para los jóvenes mostrar también su preparación, su nivel artístico. Y yo creo que lo que nos hace sentir estos eventos es orgullosos de ser pereiranos y de estar en Colombia con todo el talento musical que tenemos para ofrecer. Ha sido un éxito para la ciudad lograr traer las bandas sinfónicas, primera vez que se hace en un concierto grande para Pereira en los 150 años. Pienso que ha sido asertivo esta experiencia porque hemos tratado de buscar el público, hemos tratado de centralizar la cultura y hemos podido llegar a diferentes sitios donde a veces no había cobertura en la cultura, en la banda sinfónica. Hemos podido traer con esas bandas música y variar y que la gente tenga una propuesta diferente, porque es la idea de que no solamente los adultos o la banda sinfónica con jóvenes, sino que también niños participaran de este festival de bandas nacional. Cuando se invita, cuando se hace la invitación, inicialmente era que cada uno trajera un repertorio pues que el que tuvieran en el momento, y luego al final poder hacer un concierto grande con, digamos, que dos, tres temas representativos de la ciudad, que son el pasillo de Camilo Bedoya, el pereirano, el paso doble a Pereira, y un tema del poeta Luis Carlos González con la música de José Macías, La Ruana.